Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a todos, chavales, a Call of Duty 5, Call of Duty World War. El otro día que hice un directo, que por cierto hace muchísimo tiempo que no grabo un vídeo, la verdad llevo ya un montonazo de tiempo que no grabo vídeo. Y bueno, yo creo que ya era de grabar vídeo, ¿no? Supongo. Y bueno, estamos aquí, chavales, en Call of Duty 5, lo dicho, jugando con el MP40, el cual me habéis dicho, un suscriptor me dijo por un directo que subiese las mejores armas, ¿vale? De cada Call of Duty. Así que bueno, pues aquí estamos puestos. Estamos intentando buscar un enemigo, pero creo que el hacker este se está cargando todo, a todos. Vale, este que no muere, ¿vale? Vale, ok. Tampoco muere. Encima de campero, malo. Vienen aquí. El avión de reconocimiento está listo. Duelo a muerte por equipos. Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a todos, chavales. Qué de menos, echaba de menos esa presentación, tío, de los vídeos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar unas partiditas aquí a Call of Duty 5, World War. Hacía un montonazo de tiempo que no jugaba este juego. No juego mucho este juego, chicos. Básicamente por el hecho de que está lleno de hackers. Hay muy pocos jugadores en este juego ya. Hay unos 200 jugadores. Este juego ya se está muriendo poco a poco, la verdad. Así que bueno, pues tampoco vamos a decirle nada. Vamos a estar jugando y bueno, chavales. Un suscriptor me dijo por un directo que hiciese un vídeo de las mejores armas de cada Call of Duty, madre mía, que no sé ni hablar. Y me pareció, sinceramente, bastante, bastante buena idea. Oye, y digo, bueno, pues vamos a darle chicha, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Y bueno, estamos aquí en este juego jugando con la mejor arma que tiene este juego, llamada MP40. Que bueno, ya sabéis que es un subfusil el cual tira... Madre mía, tío, qué puto campero el pavo, ¿sabes? Madre mía, y el pavo, y lo gracioso que no se ha movido de ahí. Y sigue sin moverse de ahí, tío, es flipante, la verdad. Pero bueno, lo dicho, no voy a buscar partidas buenas ni nada de eso, porque es imposible jugar a este juego bien, sinceramente, lo siento muchísimo. A la gente que quiere que esté buscando una buena partida en este juego, me es muy difícil jugar y sacarme una buena partida decente, sinceramente. Así que bueno, lo que voy a intentar es hacer todo lo posible. Aquí no hay nadie, ¿no? Pensaba que sí. Pensaba que por aquí había gente. Ahí hay uno, que lo acabo de ver. Pero, ¿cómo no te ha dado ni una bala, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, pequeño truán? No sé ni cómo no le ha dado ni una, tú. Se me va, tío, la gente se me va. Se va de la... Me huye, tío, y el notas, ¿dónde se va a campear, sabes? Flipante, oye. Aquí no hay nadie. Aquí uno. Mira el pavo. Está tocadísimo, tío, eso ya decía yo, digo. Digo, está muy tocado de vida el pavo ese. Pero bueno, lo dicho, chavales, vamos a jugar un par de partidas con ella. Vamos a intentar sacar las mejores partidas posibles, tío. No puedo decir nada porque no sé si va a salir buena partida o no. Básicamente por el tema de los hackers, conexión, ¿sabes? Todo ese rollo que, bueno, ya sabéis mucho vosotros de este tema. Y bueno, ¿qué voy a contaros más, la verdad? ¿Qué voy a contaros más sobre este tema, la verdad? Aquí hay uno. Ahí hay uno, está muerto. Lo han matado, ¿no? Sí. Vale, vamos a coger esta secundaria. Vamos a tirar el UAV. Chaval, casi me mata, ¿eh? Casi me mata el gilipollas de allí, retrasado. A ver si lo muero, a ver si lo mato. No lo voy a matar, ni de coña. Ni de coña, está muy lejos. Y la MP40, ve, la MP40 es buena, pero tampoco, ¿sabes? Tampoco para tirar cohetes. Ni artillería. Chistaco del día. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Que están toda la peña. Vamos a matar a esta gente de aquí. Que aquí hay un montón de gente. Vale, va a caer artillería. Y creo que va a morir unos cuantos. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas, por favor? ¿Me dejáis? Por favor. Sería todo un detalle, oye. Vale, ahí está. Perfecto. Era lo que estaba buscando yo. Voy a matar a este también. Perfecto. Tengo los perros, puedo tirar los perros ya en teoría, porque tampoco lo que hay
Es que no quiero que me mate ni nada de eso, ¿sabes? Ni que me campee ni nada. Estoy por tirarlo, a lo mejor ya. Que nadie. Vaya, hay uno que no sé. No le ha dado ni una bala, tío. No le ha dado ni una bala, chavales. Ahí estáis viendo el tema de la conexión. Como os he dicho antes. Ahí os he dicho el tema de la conexión, tío. Flipante. Flipante, flipante, la verdad. ¿Cómo no te lo he muerto antes? Y ahí. No, pues mira, ahora me estoy sacando la porra, ¿sabes? Ahora me he sacado literalmente la porrenga, vamos. Vale, vamos a tirar. He hecho impacto con la. Con la piña. No me lo no me esperaba para nada ese impacto, ¿sabes? Vale, vamos a tirar artillería. Vamos a tirarla por aquí en medio. Ahí hay uno. Le acabo de ver la cabeza, pero como que se ha escapado, ¿sabes? Se ha metido otra vez para adentro. A ver dónde está. Vale, vamos a seguir a los perrillos. Yo creo que los perrillos tienen la solución. Vale, tengo otra vez los perros. De puta madre. Vamos a rusear a este hombre que está por aquí solo. En la intemperie. No le da ni una bala. Lo mato ya. Menos mal, me dejas pasar. Vale, voy a tirar otra vez los perros. Los perros, si te matan, está muy bien. Porque luego te puedes sacar la racha otra vez. Está como se cicla la racha yo solo, ¿vale? Está chulo, pero... Ah, igual, los voy a tirar igualmente y me da igual todo, ¿sabes? Así que paso. Como estáis viendo, hay hackers por todos lados. Te hackean las partidas, ¿sabes? Fácil, eficaz, sencillo y rápido. Así que no tengo... Mira, este por ejemplo no muere. El puto hacker ese, ¿vale? Es un hackercillo. Se cree que es el puto amo del mundo, pero es un puto panquete de la historia, ¿sabes? Así que bueno, tampoco vamos a darle mucha vuelta a la imaginación. Tampoco... Madre mía, qué quadfit, por favor. Pero, wow, y esa quadfit que te acabas de sacar, pues me la acabo de sacar yo solo, ¿sabes? Me hago una triple, perfecto. Tiramos la artillería por aquí mismo, total, no me importa. La partida ya mismo va a terminar. Aquí creo que hay uno y aquí creo que hay otro, efectivamente. Tengo otra vez perro, la partida falta una baja. Y finiquitamos la partida, chavales. Finaliza esta partida. 39-5. Una muy buena partida para estar jugando con la MP40, chavales. Una de las mejores, por no decir, la mejor arma que tiene, chavales, este Call of Duty 5. Y bueno, pues aquí estáis viendo esa explotada padre. Que este juego, si tienes buena conexión y no hay hacker, te pegas un abuso increíble. 39 bajas, las cuales me gustaría haber llegado a las 40, sinceramente, como siempre me falta siempre una. Pero bueno, no pasa auténticamente nada. Chavales, voy a jugar una segunda partida con este arma. Si queréis, pues espero que os esté gustando el vídeo, por supuestísimo. Voy a intentar jugar una segunda partida. Y si no, pues así se quedará este vídeo, ¿vale? Os pondrá mejor en rachitas cortas y tal, porque es que... Me cuesta un montonazo encontrar partida en este juego. Así que bueno, pues intentaremos jugar... Lo mejor posible, ¿vale? Así que chicos, pequeño corte del vídeo y regresamos ahora mismo. Bueno chicos, ya estamos aquí. Mapa de... No me acuerdo cómo se llama este mapa, la verdad, para que no vamos a engañar. No me acuerdo para nada, tío. No me acuerdo, chicos. Ah, caída, vale, el mapa de caída, vale. Estamos aquí, chavales, duelo por equipos igualmente, ¿vale? Creo que no hay hackers. Creo que no hay hackers en esta partida. Me he pegado bastante tiempo buscando, la verdad. Me he pegado unos cuantos minutillos buscando. Ese tío creo que puede ser hacker, la verdad. Lo veremos ahora. Se me ha escapado, ¿no? Voy a ir a por él, me da igual. Quiero ir a por él a ver si puede matar. A ver si puede morir. Vale, puede morir. Vale, puede morir, pero es bueno, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. Ese tanque, ¿quién la ha cogido? ¿La ha cogido alguien? Este tanque no la ha cogido nadie. ¡Woo! ¡Shit! ¡Oh, shit! La que te acabo de dar, macho. La que te acabo de dar ha sido menuilla. No sé si por ahí era lente o no. Vale, perfecto. Este mapa, la verdad, no recomiendo mucho jugar con la MP40. ¿Por qué? Porque es un mapa muy grande, muy extenso. El cual, bueno, pues es mejor más distancias largas, ¿sabes? A ver, que para gustos colores. La MP40 es bastante buena y puede llegar con distancias largas, ¿sabes? Sin ningún problema. Lo que pasa es que yo os recomiendo que juguéis con... Bueno, pues con otra clase, la verdad, para que no vamos a engañar. Voy también con... No llevo... ¿Cómo se llama, tío? La cosa, lo de impacto profundo no lo llevo, ¿vale? Tengo puesto... recarga, por favor. Vale, tengo el cargador ampliado, eso sí es verdad, ¿vale? El cargador ampliado lo llevo siempre. Para que lo sepáis, ¿vale? El cargador ampliado para mi MP40 siempre es importante. Es el mejor accesorio que le puedes poner... A un subfusil en ese momento, la verdad. Vale, perfecto. Obviamente ahí hay un tanque, vamos a tirarle la artillería aquí. Que está el tanque, vale, a ver si podemos destrozar al enemigo. Este se viene por aquí, vamos a intentar destrozarle. Efectivamente, buenísima, compa.
Baltu, si llegase, si llegase a tener lo de esto de impacto profundo, hubiese muerto ya del tirón, ¿vale? Vale, no hemos sacado los perrillos, no está nada mal. Me estoy quedando sin munición también. Eso es un dato importante porque este gameplay trata sobre jugar con la MP40, la cual vamos a intentarlo. Vale, coge munición, ¿no? Sí, perfecto. Todo el mundo, si os dais cuenta, no hace falta tener el carroñero, aunque bueno, el carroñero aquí no existe. Básicamente por el hecho de que, bueno, mucha gente va con la MP40, la puedes coger del suelo y tal y cual. Y no hace falta, ¿sabes? No hace falta tener, bueno, ¿y este hombre? Vale, me ha matado, me ha hecho dentro de lo que cabe, me ha hecho un favor. Porque ahora puedo tirar los perrillos míos, ¿vale? Y puedo con ciclar racha, ¿vale? Voy a tirarle la piña a ese, que creo que se va para allá, el cabrón. A ver si puedo matarlo. Vale, ahí hay otro. No sé si hacer... Me va a hacer frente. Lo malo de la MP40, chavales, que tiene mucho retroceso, ¿vale? Eso tenerlo también es bastante, bastante importante. Ahí hay gente, lo que pasa... A ver si me deja tirar esto, tío, los perrillos estos. ¿Vale? Vale, ya puedo tirarlos, ¿vale? Perfectamente. Vamos a esperar porque van a venir por allí todos, creo. Sí, van a venir todos por allí. Me acabo de reventar el pavo este. Me acabo de reventar mucho. Pero muy, muy fuerte, la verdad. Los perros van a por él, ¿no? Sí. No quiero darle la vuelta porque me puede hacer... A ver, vamos a darle la vuelta rápida, ¿sabes? Como que no lo he visto, ¿sabes? Está ahí, mira, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. ¿Dónde está el nota, tío? ¿Dónde está, tío? Lo acabo de ver corriendo por ahí, ¿sabes? Vale, perfecto. Vale, están todos aquí. Están todos aquí. Vale, no puedo tirar la artillería, obviamente. Vale, me queda uno. Y puedo... Vamos a tirar esto por acá. Vale. Perros. Perfecto. Va, me voy de aquí. Me voy de aquí ya. Los perros, a ver si los puedo tirar ahora. Vendría bastante guay tirarlos ahora, por favor. Me haría bastante... Me congratularía muchísimo tirarlos ahora. Aquí tampoco hay nadie. Tienen que estar por allí, en teoría. No, pues si los perros están por aquí... Yo creo que no me ha aparecido todavía. Creo, ¿eh? Mi compañero no sé si es hacker o no, la verdad. No tengo ni puñetera idea. Lo que pasa es que como mi compañero está matando también mucho, pues a mí me cuesta matar también más a la gente, ¿sabes? Pero bueno, intentaremos... Vale, hay gente en el búnker. Aquí hay uno. Voy a matar a este hombre, ¿vale? A ver si terminan los perros suyos, tío. Puedo matar y puedo tirar yo a mis perros. No tengo munición. Vamos allá de pistola, ¿vale? Vamos a pistola y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? En ese momento. Aquí creo que hay gente. Vale, me tiran mis perros. También no puedo tirar mis perros, ¿por qué? ¿Hola? Se me ha ido, tío, el pavo. ¿Tiene miedo o qué? ¿Tiene miedo? Aquí hay gente, tío. Había uno. ¡Ostras! ¿Qué coño? Hay uno ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, cuidado. El de la artillería. Hay que matarlo, efectivamente. El de la artillería. El del cañón no lo voy a poder matar ni muerto porque aquí no había nada, ¿no? No. Había uno allí, tío. Había uno allí campeando, chaval, con el Hewer, tío. Wow. LOL, qué locura, ¿no? No lo veo. ¿Y si? ¿Qué coño? Va, es hacker, vale, ok. Mi compañero es hacker, ¿vale? Visto y comprobado, 100%. Esto no es falso. Perfecto, chicos, 23-4. Una segunda partida bastante, bueno, interesante, normalita. ¿Para qué nos vamos a quejar, sinceramente? Aquí estáis viendo, chavales, el mejor arma de Call of Duty World at War, MP40, su fusil alemán. Fuerza vulnerante, impacto profundo o disparo desde la cadera. Y bueno, ya los secundarios podías ponerle Betis y todo ese rollo. Chicos, os recomiendo que lo utilicéis. Y bueno, pues disfrutad del vídeo. Espero que os haya gustado. Un like se merece muchísimo y se agradece muchísimo también. Y nada, chicos, nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo, que será Modern Warfare 2.